Buenas noches, gente. Buenas noches. Buenas noches. Espero que se encuentren todos súper bien. Bienvenidos a una noche más aquí en directo con los lunáticos. Déjenme ver una cosa. Antes de empezar. Directo los lunáticos. Sí, ya, ya. Me escucho. Estoy verificando el audio porque, ayer. La huevada de que estuvimos un rato. Literal, como hora y media transmitiendo, donde el único audio que se escuchaba era el audio del juego. Mi voz en este micrófono no se escuchó. No sé. Lo único diferente que yo hice fue darle un update a mi laptop y que esa laptop estuviera, ¿verdad? Ahora tiene Windows 11, es la única diferencia. Yo no cambié ninguna configuración, pero de la nada, mira. Y se chavaron los settings. Vamos a jugar este jueguito. Este jueguito yo lo compré hace tiempo. Y déjenme decir una cosa. Yo he sido poco responsable con los juegos que compro. ¿Por qué? Porque he comprado un montón de juegos. Y por alguna razón. Sigo prefiriendo jugar lo mismo. Así que vamos a romper ese patrón. Y vamos a empezar a hacer cosas diferentes en los live. Así que... esa es la que hay. Segundo, feliz víspera de Reyes. Mañana vienen los Reyes. Así que si usted está viendo este live y tiene problemas con sus hijos, con que sus hijos se acuesten temprano, póngale este pedazo del video. Es importante que se acuesten temprano. ¿Por qué es importante que se acuesten temprano? Porque vienen los Reyes. Y al igual que Santa Claus, los Reyes son igual o más importantes que o sea, es lo último que nos queda de la Navidad. Así que por eso son sumamente importantes. Sí, acuéstese temprano para que usted vea cómo los Reyes le van a dejar esos regalitos debajo del árbol o debajo de la cama. Así que, acuéstese temprano. Dígale a su niño que se acueste temprano. Yo le doy permiso, o sea, ahora son las 10, estamos aquí, pero yo les doy permiso para que se acuesten temprano, ¿sí? Así que nada, vamos a empezar a jugar este jueguito. Shows your difficulty, Spirit Guide, Expert Spirit Guide, Master Spirit Guide. Ok, yo lo voy a dejar en Spirit Guide. No quiero ponerlo en story mode. Me imagino que story mode es en easy. Así que vamos a dejarlo así como está. Es la primera vez que juego. Yo creo que ha sido bastante bien. Y vamos a jugar este jueguito que dicen que está espectacular. Yo me enamoré del juego desde que vi el trailer. Desde que yo vi el trailer, yo me enamoré del jueguito. Ok, no estoy leyendo lo que está diciendo, pero estoy pendiente a WhatsApp. A mí me encantan las gráficas del juego también. O sea, aparte de que aparentemente tiene una buena historia. Okay. So I pause.
Yo hago el pause y prendo todo lo que está a mi alrededor. Ok. Eso es como un blog. No me gusta que el ataque sea ahí arriba. Para atacar es el R1. No me gusta, no sé. No sé si voy a cambiar esa configuración del botón. Ok, puedo nadar. Amo este juego. ¡Amo este juego! Ya lo amo, ya lo amo. Ok, let's see. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para acá? Oh, pendejo. No, ok. ¿Qué tengo que hacer en esto? Nada. ¿Me voy para acá entonces? Oh, hello.
¿Esa piedra tiene cuernito? Well, hey. Where you guys going? Me gusta esta vaina. ¿Ah? Hi. Uh-oh. ¿Dónde se fueron? Cosita cute. Saludos, Jorge. Muchas gracias por ese like. Siempre chat, recuerde dejar su reacción. Eso nos ayuda a, ¿verdad?, que el algoritmo de Facebook le muestre nuestro contenido a más personas. Ok, ¿y qué hago con esto? Find the room, ok. Nice. Ah, o sea, y ese cosito se va a quedar en mi... ¡Ey! 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 ¡No corra! Brian, muchas gracias por esos chairs. Brian siempre por ahí apoyándonos. Muchas gracias. Hola. Ese está gordito. Ese está gordito. Por aquí estoy mirando para atrás. Yo no sé ustedes, pero a mí hasta la musiquita del juego me gusta. Es medio... Jorge Luis, bienvenido, muchas gracias por ese like. ¿Qué cosa era aquí?
Nice. Vamos a ver. Yo sigo coleccionando rock. Ok. Es cierto, Brian, es cierto. Es cierto. Yo tengo que admitir que desde que yo vi el trailer, yo no me acuerdo ni dónde fue que presentaron el trailer del jueguito. Pero desde que yo vi el trailer, yo me enchulé del juego, sinceramente. Y yo dije, diantre, o sea, ese jueguito se ve, o sea, porque obviamente el color, la música, el hecho es que obviamente venía para PlayStation 5. ¿Qué es esto? Okay. ¿Qué pelear con un monstruo aquí o algo? Collect more root to purify. Oh, okay. Esto es un Dead Zone part. Y tengo que colectar más cositas para poder curarlo. Okay. Y pues mira, me gustó tanto y tanto y tanto y tanto. Y como muchas cosas, aquí ya no hay más nada, yo creo. Como muchos juegos, me pasa que los compro, los instalo y no los juego. Entonces, una de mis resoluciones, ¿verdad?, de año nuevo, es que eso cambie. So, tenemos un montón de juegos ahí que no, que no estamos jugando. De verdad, no me sorprendería que este juego tenga premios o cositas. Tengo que encontrar uno más entonces. Okay. Los nenes están por ahí porque los escucho. Yo creo que me falta un cosito más para poder Pero aquí estoy virando para atrás. Sí, creo que estoy virando para atrás. Vengan, cositos. Tenemos Far Cry 6 ahí que no lo hemos jugado. ¿Por qué estoy mirando para atrás? Por aquí no hay nada. Ok, siento que estoy un poquito perdido. Vamos a ver para dónde. Le hace falta como un botoncito o algún action que tú puedas hacer para que te diga hacia dónde ir. No sé si estoy. Wait. No, ¿qué pasa con esto? Ya vine por aquí. Ya vine por aquí. Oh shit. Ya subí para allá. Un segundo que me estoy despidiendo.
y deseando las buenas noches. Haga eso siempre, chat. O sea, usted pause su juego y desee las buenas noches. No sea malo, porque entonces si no le da pausa al juego y no desea las buenas noches, no lo van a dejar jugar, te lo digo. Ok. Ah, cosito. Ahora todos son gorditos. What? Ah, entonces, ok. Your team of companions has grown and you know how it's available. Press a square to send the root into the object, the environment. Collect root to level up and gain moon root actions. Ok. Cosito, vamos a sacrificarlo. Lo que no me gusta todavía es que R1 y R2 para los ataques, como que no sé. No sé. Como que no necesariamente son los botones que yo uso. Probablemente el cuadrado y la X, sí. Oh, nice. Entonces, ya... Oh, ok, chévere. Ya tengo 5 cositos, so. No tengo que. No es como que los sacrifico y tengo que buscar más, sino que esos 5 se van a quedar conmigo. Estoy mirando, pues yo no sé si hay cosas que hay que colectar. Mira otro Dead Zone. Ok. En una de estas cosas voy a tener que pelear con alguien. Yo sabía. ¿Tengo que matarlos a todos o tengo que tratar de sanar eso? ¿Dónde? No, bloqueate. Sí, pues yo pensé, yo dije, espérate, o sea, si no curo la cosa esa, probablemente no. O sea, no dejan de salir enemigos. Tengo que acostumbrarme a bloquearme y esas cosas. Me gusta esta vaina, chat. Mira a los nenes ahí. Mira, condenado. Okay.
Okay. ¿Y a dónde tengo que mover eso? A trabajar y todo, wow. Esto no va aquí, by the way. Estoy segurito que no va ahí. ¿Será por aquí? Dale, con calma, no, no hay prisa. No hay prisa, no hay prisa. Cosito hermoso, no hay prisa. Eso es. ¿Para qué subimos para acá? No sé. Ajá, era enderezar eso ya. By the way, como les dije ahorita, feliz Víspera de Reyes. A todos. Espero que mañana los reyes se porten bien con ustedes y le traigan muchas cositas. Ahí me di. Y si lo pongo por aquí. No puedo por aquí. Why not? Ari, te agradezco por ese like. ¿Todo lo podemos romper? ¡Ájate! Ahora vamos a tener que virar para atrás por mono. Vamos. Vamos. Es culpa mía que tengan que levantarlo de nuevo, cositos. Mala mía. Mala mía. Yo solo quería llegar ahí. Yo solo quería llegar ahí. Besito a ti. Feliz día. Feliz víspera de rey. Ya pueden soltarlo, gracias. Feliz víspera de reyes para ti. Espero que los reyes te traigan mucho pasto, digo, muchos regalos y que hayas dejado mucho pasto. Yo quiero, o sea, yo quiero llegar ahí donde está eso. Ajá. Okay.
Tu regalo lo tiene Julio. Ustedes saben una cosa, yo siempre fui un vicioso, como los juegos de God of War, que tú podías romperlo todo, pues yo siempre voy a tratar de hacer esto. Siempre voy a tratar de hacer eso porque, pues, por alguna razón me gustaba romperlo todo. No, vámonos de aquí entonces. Gracias. Dead Zone. Creo. Ok. There's a bad guy. Uh-oh, a bad guy. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Tengo que admitir que me gusta su espada, actually. ¡No! ¡Corre, cosito! Étale ahí. This land can be healed, but you cannot stay here, spirit. You must move on. You are the one who does. Dani, se escucha bien todo. I will never abandon my people. Oh shit. Oh shit. Tenemos que pelear con Groot. Tenemos que pelear con Groot. ¡Y a rayo! Oye, ah, es que se me agota el escudo. No sabía. God damn it. Stay away from me. Me mató. Me mató. ¿Hay alguna manera de yo esquivar? Ah, ya, el círculo. Ok, ya. Yo decía, ¿hay alguna manera de yo poder esquivar los golpes que no sea bloqueándome? Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. No, le skip porque ya esto lo escuchamos. Ya. Damn it. No me está saliendo, chat. No me está saliendo, pero ahí vamos. Si hubiera una manera de atacarlo de lejos. Let me help you. I can. Okay, now I'm hurt. Thank you.
Okay, now I'm hurt. Ok, yo creo que ya estoy bien. Ok, creo que se regenera. Ok. ¡No! ¡No! God damn it. Que cuando está bien débil no puedo coger los golpes, eso es. Ok. Here we go again. Suena mal. Let me help you. Ya escuché. No lo estoy haciendo a tiempo. No le estoy dando el botón a tiempo. Let me help you. I can heal these. Quitamos chance, eso es lo que le coge el piso. Let me help you. El cole. Thank you.
Ya la cogimos al piso, ya. Cúrate. Ya, por fin. Ahora lo del pedo y no me está saliendo muy bien. Eso tenemos que practicarlo. ¿Va? ¿Ahora tengo más? Really? I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the girl's poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Okay. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Yeah, I died like 7 times, but don't worry about it. Help us free Tar and we'll take you to the mountain shrine. Come on, our village is this way. Yippee! ¿Qué pasó? Okay. Mira que yo morí como 7 veces y el juego no había ni empezado. Soy un manco. Hasta los juegos de historia soy un manco. De la que... Yo no sé por qué usted me ve. ¿Qué hay aquí? ¿Nada? ¿Nada? Ok. Que aquí voy por el village. ¿Y qué hay allá arriba? Por acá no hay nada. Venga conmigo. Aquí hay algo cerrado. Hay mucho poison. Let's see what we can do. Yo
Show me the way. Aquí vamos a tener que pelear con un par de cositas. Ok. Aquí vamos a ver lo que te digo. Cubren todo. Okay. Create karma by defeating corrupted enemies. Restore the environment and find fruits for your bread to eat. Okay. Additional karma required. Okay, mapa, upgrade. Give me. Chop. Mushrooms. See what we got here. Otro cosito. Ahora tengo que conseguir 15, okay. Aquí tengo que ir, me imagino que ahorita. Antes de ir para allá, porque parece que para ahí están los nenes, parece que ahí es que hay que hacer la misión. Déjame explorar un poquito más. A ver si encuentro, ¿verdad? Resources o lo que sea. Ay, me duele el cuello ya. The rot seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine.
Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit. Okay, probablemente necesitamos esas máscaras para poder pasar ese block que hay. Taro's mask, okay. Okay, look through the masks to find a way to open the spirit barrier. Okay. Yo creo que el spirit barrier es aquí. Gimme. No sé si por aquí hay más cosas. Siempre es importante dar la vueltita. Que hay chests de esos que están cursed y tú no los puedes abrir hasta que matas a los enemigos. Oh, ese tiene un montón. Oh, para que coman. Nice. Ok. Hello there. Hey, is that Taro's mask? Did Zaju give it to you? Maybe you can use it to open this barrier. What's that? Ooh, follow nice. It. Maybe it will lead us to Taro. Corre. Hmm.
Espérate, ¿qué era lo que tenía que hacer? Se me olvidó qué era lo que tenía que hacer. Okay. Whoa, look what happened to the rod. He's so cute. Look at him go. Does he know any tricks, Kana? Porque te vas para allá. No. ¿Qué le pasa a esta cosa? Must be something nearby. Let's look around. Okay. Another one.
That was not the idea. Aquí vamos a tener que pelear otra vez. Déjame quieto, te estoy diciendo. Great work, Kena. Let's keep going. Let's keep going. Okay, ¿habrá alguna barrera que tengo que...? Mientras más cositos de esos tenga, más trucos podré hacer o más fuerte voy a hacer. I have no clue.
No sé si estoy virando para atrás o qué estoy haciendo. Sí, yo creo que estoy virando para atrás. No. Ajá. Se formó. What happened? What did you see when you put on Taro's mask? Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find three relics to help him remember. Three relics, okay. The forest is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. Ajate, ay. The Rosu Mountain. Rosu's house is so far away. You can see his lookout at the top of the cliffs. How I'm gonna get there? Hey! Welcome to the family! Ajá, me caí. Espero que ustedes sepan nadar. Que este juego no sea como Far Cry, que tiene cocodrilos.
puedo brincar aquí. Ni aquí tampoco. ¿Será que tengo que meterme profundo? No sé cómo meterme profundo. Mira, no sé cómo meterme profundo. ¿O será que no es ni en el agua? Oh, mira, fruta. ¿Cómo bajo esa fruta? Okay, show me the way. Okay, more enemies. Hey, ¿qué pasó? ¡Suéltame! ¡No! One of Tara's memories. I should see where it leads me. Hmm.
No nos podemos caer en la tierra porque bajamos rodando. Bueno, no rodando, pero bajamos. What's wrong with Russo's house? The trees look funny. Let's keep going. Daryl. No. Hay que hacer algo más. Porque si no me voy a caer. Tengo miedo. Drop. What the hell? Okay, never mind. Okay, de allá vengo. Okay. There she is. Perdón, ¿cómo ustedes llegaron aquí? Maybe the rock can help. All right. Woohoo! Hurry, I don't think they can hold it for long. Fuertecito los cositos. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. Ya mismo hay que pelear otra vez. Okay. There must be a relic nearby. I need to find another way around. Too dangerous, Toro. The village is the safest.
Okay. Otra vez que pelear acá. Bueno, yo creo que con esta pelea terminamos el directo de hoy, chat. Son las 11:30. Estoy cansadito. Bueno, vamos a ver cómo le ganamos a este, porque...
Vamos a tratar de acercármele. Ok, vamos a verle de nuevo. Madre. No te esconde. Chipido. I'm dead. No hay alguna manera de heal myself. No.
Vamos nuevamente. Si hubiera una manera o de recibir más niño o de heal self. I don't know. No. Está más tricky de lo que yo pensé ganarle a estos monstruos. Sinceramente. Yeah.
Madre, si es una manera de reducir ese daño. God damn it. Oh!
do? Miércoles. Estaba a punto de matarlo. Hay que minimizar el daño. Si usted ha jugado el juego y usted sabe alguna manera de curarse, Aquí no puedo recibir ningún tipo de daño porque ya aquí estoy
Déjame ver algo. No veo, ¿verdad? Y okay. Eso de la matita, voy a esperar a hacerlo más tarde. ¿Ustedes creen que eso me ayude? Y obviamente voy a tratar de ser un poquito más paciente. Esto es la matita que está aquí, esto. Ser un poquito más paciente. Tengo que ser un poquito más paciente para tratar de no recibir tanto daño desde el principio. Creo que vamos bien. Y vamos bien. Muy bien, creo que podemos hacer algo ahora. Tenemos la vida completa. Creo
que ahora sí podemos cerrarlo. Pienso que me voy a salvar. What's that? That was a good one. That was a good one. So, chat, eso es. Ganamos. Bailen conmigo. Ok, ahora tengo curiosidad de seguir jugando. Vamos a arreglar esto. ¿Puedes empezar? Creo que el orden es bien importante.
5 minutos más, chat. 5 minutos más. Wow, me gusta esa máscara. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand. As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Risu. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. Teach me. Put the mask and teach me. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. A spirit guide staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. I'm feeling it. Draw on its power. I'm feeling the energy. Oh shit. Try using your bow on these targets. When you are finished, feel free to practice at the other stations I've set up. Wow, great shot! Woohoo! Great shot. Great shot. Can you pick that up? Back again. I'll toss up another set of targets. Me gusta esta vaina. Yeah, my bow is awesome. Bueno, chat. Yo creo que llegamos hasta aquí. Vamos a darle safe a este juego tan hermoso. Ya le dimos safe. Y de verdad, sinceramente, les tengo que decir que me arrepiento de no haber empezado a jugar este jueguito antes. Así que van a ver más de Kena aquí en el
stream de los lunáticos. Vamos a tratar de salir un poquito de la rutina y vamos a usar esos juegos que tenemos engavetados, que gastamos el dinero y los compramos, pero no los jugamos. Así que puede ser que vean más de Kena, terminemos o sigamos jugando Far Cry 6 y le bajemos un poquito a los shooters, porque hay que hacer algo diferente. Anyway, chat, se cuida. Espero que pasen un excelente Día de Reyes. Esa es una de las tradiciones de Puerto Rico que tenemos que cuidar y no debemos dejar que se pierda. Así que espero que los reyes le dejen su regalito, que la pasen súper, que aprovechen el día, la pasen con la familia, jueguen los videojuegos que quieran jugar con el resto de los juguetes que le traigan a sus niños, y la pasen de show. Mañana no vamos a estar, pero los vemos en el fin de semana. Se cuida, gente. Los veo. Hasta la próxima. Wow.